Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Continuamos jugando a Los Sims 4, parte 22. Como habíamos comentado al final del capítulo anterior, yo creo que se viene ya la festividad nupcial, la boda entre nuestra querida y amada Nina Caliente y nosotros. Porque para aprovechar el hecho de tener otros Sims en la casa, no otros Sims que aporte económicamente a la familia. Vamos a desayunar. Ir al museo, no, ¿cuál museo? Ir a trabajar. ¿Por qué? Ah, por hambre, ok. Dije, si fue por la cama para tirarlo ahorita mismo, porque me salió carita. Ojalá que esta comida salga buena. Ya ven que el yogur que desayunamos ayer, creo, ayer jueves, salió todo verde, todo podrido. Me da miedo ese líquido verde que sale a veces. Ay, no puede ser. ¿Qué pasa con mi habilidad de cocina? Qué bárbaro. Una basura. Tengo 5 niveles de cocina y para nada, la verdad. ¿O será que eso entra en el rango de cocina gourmet? No creo. No, porque es comida y después comida gourmet. Es muy diferente. ¿Cómo puedo fallar si tengo 5 niveles de cocina? Qué bárbaro. Ponimos 3. Comida podrida estamos comiendo ahora. Mientras llena el estómago, por mí está bien. A ver, las plantitas de aquí afuera. ¿Por qué está triste esta? Ah, no la regué, ¿en serio? Ah, es que vino Nina, es cierto. Ok, riega esta. Riega esta. Está malísimo ese pan, ¿eh? Como a veces me ha pasado y me acordé porque es un pan de ese de. Bueno, en muchos países le dicen pan de caja, aquí en México le decimos pan de barra. El pan ese que cuando se hacen los sándwiches, bueno, yo a veces cuando me hago sándwiches, se me pasa y dejo la estufa prendida ahí al rato ya que vuelvo está toda la cara del sándwich quemada. Se me olvida que lo tenía puesto ahí en la cocina y se quema luego. Ah, miren, si doy solamente una orden de regar plantas, hace las que tenga alrededor, ¿no? Ya. Ok, vamos a cancelar esa entonces. Sí, porque regó esa. Y ahora esta. Ay, amiguito, ojalá que no te indigestes con esa comida mala que hiciste. Qué bárbaro. Qué mala suerte. Llevan dos comidas que hago malas. Y bueno, normalmente las habilidades creo yo que eran hasta nivel 10, ¿no? Era cuando estaba al máximo. Supuestamente si son así. Estoy en 5, entonces, oye, es la mitad. De hecho, deberían salir comidas bu de buenas a muy buenas, ¿no? Ya no digo excelentes y obra maestra, ¿no? Eso no, pero no debería fallar tanto. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a hacer algo de programación. Programar. Seguir trabajando como autónomo, que es lo que estábamos. Ocupamos dos trabajos autónomos. Estamos haciendo que una página web para un tipo que quiere explicar por qué hay hojas de no me acuerdo qué del mismo tamaño. Algo así por ahí va el asunto. Entonces, hay que hacer la página web, ¿no? Estamos haciendo ahí el desarrollo de la página, el diseño, si va a haber registro de usuarios, si va a haber un foro, aporte de post. Qué sé yo. Ooh, half a spar. Ha, deyul sibda. Ha. Aparte aprovechamos y subimos la programación también. Vean que ahora la habilidad más la que tenemos es la de ejercicio físico. Ejercicio físico, de ahí 2 en 5, de ahí 3 en 4, 2 en 3, 1 en 2 y un montón en 1.
La de lógica me servirá. ¿Qué más me da la de lógica? De lo que eran activaciones con el microscopio y el observatorio, además de varios objetos coleccionables. Microscopio. Una hora para trabajar. Ya casi termina la página web, qué bárbaro. Bueno, como también me vi que me bajaron el rendimiento, vamos a ir con seguridad. Vamos a lavaron los dientes. ¡Ay! Oh, me bajaron el rendimiento un montón. Por fallar en algo que fallaron mis jefes. Mira qué basura. Claro, los jefes nunca tienen la culpa, ¿no? Toda la culpa siempre es del empleado. Vámonos. Trabajito. De aquí hasta las 17. Entonces, ¿qué piensan de mi idea, no? Casarme con Nina y aprovechar sus habilidades de ser otro Sim más, porque puedo controlar, ganar más dinero. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí es buena idea. 680. Vamos a comer algo y vamos a ir planeando eso, yo creo. A ver, cenar. Pasta primavera. Oh, yes. Shwe bi. Oh. De ahí vejiga. Y si la mandamos llamar para de una vez arreglar el trato. Viernes, van a ser las 6 de la tarde. Y ya es el último día laboral también, ¿no? Esa también es otra buena idea. Oh, sí, se está. Tengo toda la. Diversión, eso podría afectar. ¿En serio es comida gourmet? Por eso estoy fallando, ¿en serio? Ah, qué basura, yo pensé que era comida normal, pero ¿por qué? Ay, ¿cómo basura hace cuál es gourmet y cuál no aquí? No, no se vale. Por eso me están saliendo malas entonces. Esta salió buena, mira. Por fin, ¿qué? Olor de. Nevera barata. Ah, ya pensé que tenía algo podrido aquí. No, no, no. Es cierto, tengo comida aquí todavía. Ay. Ok, entonces después de comer, ir al baño. Y vamos a llamar a Nina de una vez. Nina, te tengo una propuesta indecorosa. No, no es indecorosa, es decorosa y muy bonita. Pero imagínense de su mansión terrible que tiene allá en su ciudad a traerle a mi cajita de zapatos, ¿eh? Oye, pero cajita de zapatos que tiene 15.000 simoleones, así de bueno. Todo con el trabajo duro de los teclazos, ¿no? El sudor de mi frente. No, ya sé, para que sea más cursi y romántico esto, la voy a invitar a un parque a ¿cómo se llama? A hacer la petición formal. Oye, ¿qué basura estabas haciendo el baño y te fuiste así? ¿Dónde hacemos la petición? En el parque. Para que haya testigos del evento, ¿no? Ojalá sea una buena idea, ojalá, ojalá que no haya sido algo muy repentino. No que no me haya agarrado sin fondos. Bueno, tengo 15.000 simoleones, pero no sé. No sé si me van a cobrar. Vamos a ver qué pasa. Tú puedes, Danilín. Okay. No me da interacción con este. Hola. Estoy entre los brazos. ¿Qué me faltó? Diversión, ok, ya. Yeah. Contexto gracioso para sacar un poco de diversión.
Neeb, neeb, upte, whipsto, ramo ifta, baitizi no fulan, tating, ram no germs. Oh, a ver, ¿dónde será lo más cursi y romántico aquí? ¿Aquí en el medio? Sí, aquí. A ver, ¿me puedo cruzar aquí? Aquí. Aquí van a presenciar. ¡Ey, mira quién es que se perdió a ti, tú! ¿Cómo te llamas? Robot. Adrián Crespo. No, no, nada, nada. ¡Ay, viene aquí el tipo, mira! Metido, oye. Nadie te habló, ¿eh? Se vino otro tipo. Bueno, señor, a ver, señorita. Bueno, Fuen, Nina. Mush, Ubate. Gleam. Mwah. Ah. Te paso un momento para allá, Adrián Crespo. Jambi Darsa. Que esto es importante para la serie y las siguientes futuras generaciones. Proponer matrimonio. Chabin Durkim. Ah, Sabao. Banuka Doi. Mira el tipo molesto, vete. Digo que sí. ¿Dónde sacó el anillo el tipo hábil? Ah, bueno, ¿eh? Mira nada más, qué belleza. Buena, ¿eh? Espera, ¿qué pasó? A ver. Dice, Daniel Crespo está propuesto matrimonio a Nina Caliente y después acaba de comprometerse. Y así nada más, o sea, sin festejo ni boda, mira, así nada más. No, espera. Esto sí se ha prometido para casarse, apunta la fecha. ¿Cuál? No sé cuál, ¿cuándo va a ser? Ahí tengo miedo. Voy a ver qué hacer algo más, a ver. Organizar boda o casarse inmediatamente. No. Ah, pero no, me aflojera. Para ceremonias nupciales formales. A ver, vamos a ver qué es eso. Ah, buena, ¿eh? A ver. Ay, cuesta 1000 la basura de boda. Ok, entonces, elijan acontecimiento. Acontecimiento prestigioso. Ok, cuesta 1000. Una boda no hace matrimonio, pero desde luego ayuda a poner las cosas en marcha por la senda adecuada. Las recompensas de nivel de oro incluyen un nuevo electrodoméstico de cocina. Ah, es un evento social. Ay, bueno. A ver. Invitar a Sims. Para invitar a un Sims. A ver. ¿A quién invitamos? ¿Quiénes son nuestros amiguillos? Ella. ¿En serio pueden ser? ¿Y si invitamos a todos? Hagan caso omiso a que estoy invitando por mujeres. No tiene nada que ver. ¿Cuántos van? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, no invité a Francisco Zamora, pero no lo conozco. Ahí están los 15, ¿no? Ahora, alguien que cocine. Contratar este cargo. ¿Pero quiénes son ellas? Vamos a contratar a alguien. Ahí está. Coctelero. Ah, pues él es el del bar. Sí, es cierto ese. ¿Y músico? Ok, aquí estamos los dos. 15 invitados, la boda grande. Ya tenemos a un cocinero. No quise contratar a alguien de los que venían aquí porque como no sé si son buenos cocineros, mejor a alguien que ya le voy a pagar de por sí y debe de hacer alguna comida, ¿no? Coctelero y ese, perfecto. Ahora, ¿dónde va a ser? ¿Aquí en la casa? No. Oh, una casa grande, ¿no? Ya. Yeah. La casa de los lápidas, los de... ¡Oh, qué bello! ¿Me presta su casa, señor del solar? Museo.
No. ¿Y si lo hacemos aquí en el parque? No, o sí, o no. ¿Está en una boda en un parque? Si lo hacemos en el parque. No, pero es que la casa de... Oh. ¿Cuál era? Creo que era esta, ¿no? ¿Y si lo hacemos en la casa de esa? Finca Fortuna. Ey, dale. Ahí va la boda. Oh, qué tierno. La otra cosa era para sin tanta faramalla, sin tanto arreglo, simplemente te casabas ahí con ella directamente, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que pasa este acontecimiento. Hay que hacerlo a lo grande, ¿no? Hay que hacerlo a lo grande. ¿Qué tal resulta el acontecimiento social? Tengo que hacer varias actividades, yo creo, ¿no? Pues, supuestamente vi que tenía nivel de... Como la cita que tuvimos con ella, ¿se acuerdan? Pues igual aquí. Objetivo principal, casarse. Pero déjame leer los objetivos. Ella es la novia, ¿no? ¡Oh, qué tierna! Oye, ¿por qué con un vestido negro? Tipa Abby. La pareja protagonista necesita una tarta y un arco nupcial. Los actores necesitan una barra, los artistas de entretenimiento necesitan un piano. ¿Y dónde basura está todo eso? Necesitamos un pastel de bodas y un arco nupcial. ¿Dónde consigo eso? Nah, pero no. Ah, no, no sé. Aquí en esta casa no tienen nada de eso. Oh, ¿saben que esta casa va a ser mi casa del futuro? Esta casa gigante no es de nadie. Oye, en serio, yo voy así vestido todo en fachas. ¿Ven qué es esto? Me hubiera cambiado de ropa al menos. Cambiar atuendo a formal. Sí, qué basura es eso. Ok. Tomar bebida, hacer que los invitados vean la ceremonia, dar las gracias a un invitado por venir. Ok, ya veo. A ver, dar las gracias, a ver. Gracias por venir. ¿Por qué no me muevo? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no te cambias el traje de tu animal? Ahora sí, mira nada más. Oh, la casa enorme, qué bárbaro. Gracias por prestarme su casa. A ver, vamos a agradecerle a alguien entonces. Uy, va a ser una basura de... The samba. Celebración más rara, la verdad, pero no supe qué hacer, la verdad. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no le agradeces por venir de una vez, oye? Oye, mira, me interrumpe la tipa, calmada. Glebitube Fuinta. Yaleg, Buena. Gracias por venir. Hace que la pareja protagonista coquetense sí, fácil, por favor. Diga. Darpsa. Fácil sacó este logro también, ¿eh? Y este. Fácil, me la aviento ese logro. Tomar bebidas, ¿ese dónde lo hago? ¿Aquí? No tiene nada. Qué extraña ceremonia, la verdad.
¿Dónde está el tipo? El que era el bartender aquí. Me encuentro muy incómodo. Qué rara esta situación, la verdad. Oh, Jarvan de Cool. Procedure, Dubé. Ya ni siquiera me acuerdo quién era el cocinero, quién era el bartender, no me acuerdo. Qué raro está esta boda. Vean, ya la novia hace cambio de ropa. Ya se va a dormir. Qué raro. Tomar bebidas. Se completó el objetivo principal y ya me aburrí de estar planeando esto. Déjame hablar antes. Menina, donde dice que se quiere acostar, siempre le ganan la cama. Se pone a bailar la tipa. ¿Cómo puedes dormir con la música así, eh? Mira qué bonito estéreo. Así. A ver, señorita caliente, por favor. Oh, musiquita de boda. Bueno, allí hice esto también. Ahí viene toda la manada, vean. Me casé con la tipa en calzoncillo, o sea, así de hábil. Y nos casamos en un cuarto, así de bueno. Y te cambian votos, ¿sabes? Oh. Mira. Hubiera sido mejor en el parque, mejor. Okay, la boda de la futura generación de seguro va a ser en un parque. Mira. Foto. Mira, de plato. Me faltó lo del... Es que ¿quién es el basura y cocinero que iba a hacer el pastel? Ni bartender tuvimos tampoco. Ok. Muy bien. Compromiso y recién casados. Pues bueno, ¿qué tal si nos vamos ya de una vez a la casa? Ah, que todavía no termina el evento. Ah. Nadie cocinó aquí entonces. Y yo pagué 250 simoleones por esta basura. Mira, vino también Cassandra también. Conversación informal. ¿Aquí debe haber ido un bartender? No, la basura. Qué boda más rara, vean, la novia se casó en calzoncillos. Ah, Susu. Tengo bastante sueño todavía. Y todas las camas del lugar están ocupadas. O sea, y se va a dormir ahí, mira, porque no hay otro lugar. Un tipo es una acción para una boda. No es la boda ni nada, sino se sella la unión, claro. No, pero en serio, ¿qué pasó con el de las bebidas? ¿Quién sabe quién iba a ser el bueno para la comida aquí? Oye, ¿y ese atuendo? ¿Vean la computadora de este tipo? ¿Tiene teclado holográfico? ¡Ya! Yeah. Bueno, ¿dónde estoy? ¡La boda más fea del mundo! Recuperar un poco de energía, porque qué bárbaro.
No hubo pastel. No sé si lo ocupaba haber comprado, la verdad. Porque mencionaba arco nupcial. Qué bueno, ¿no? Ok, entonces bueno, tenemos que haber preparado una boda, la verdad. Oh, bueno, pues. Ojalá que Nina no se decepcione. Mira, ya se ven los invitados. Ah, no. Ven, ahí están dormidos por todos lados ya. Aquí se durmió Cassandra. Alice Spencer Kim. Era la tipa del... Se durmió sentada. Era la tipa del museo, ¿no? Sí, ella sí me acuerdo de su brazo con tatuaje. Oh, qué boda más extraña, la verdad. Espera, ¿quién está aquí? Manolo el Sol. No, él vive aquí. Qué raro. Ven y siguen de fiesta, ¿no? Un tipo haciendo ejercicio, gente bailando, ese tipo en el Facebook. La novia dormida aquí afuera. Ya levantó Nina. Está haciendo el baño. ¿Ese tipo no ha salido de aquí en todo el día? ¿Desde que llegamos? Ah, él era el coctelero. ¿Y a qué hora pensaba servir tú, oye? Mira qué basura tan grande. Oye, el evento todavía le falta bastante, cabrón. Mal planeado, mal realizado. Ah, no, pero ya vamos a tener a Nina de nuestro lado también. A ver, ¿qué están comiendo aquí? ¿Qué es eso? Se lo cocinaron ellos. Oye, el coctelero no hizo nada nunca. Invitada, invitado. A ver, me intriga ver quiénes sean los invitados. ¡Músico! ¿Este tipo nunca hizo nada? ¿Será porque no lo conocí? Ah, ¿saben qué? Eso debió haber sido porque los que invité, la gran mayoría no los conocía. ¿Podrá ser eso? ¿Quién es ella? Invitada. Stevie. Pero nunca hizo nada. Pues yo sigo de traje todavía. Pues perdóname, señorita, pero fue una boda muy rara, la verdad. Oye, imagínate esta opción en medio de toda la gente. No. No hubo pastel, no hubo bebidas. La boda más rara de la historia es esta, la verdad. Mejores amigos para sacar este. La gente se duerme en pleno camino. Mira la tipa, oye, yo quiero esto. Buena. Ya sé, no hubo comida, ¿qué me cuentas a mí? Ve el músico. Me va a presentar con el músico y a ver si eso va. Te cansé. Oh, qué raro todo, la verdad, Esa organización de bodas estuvo bastante rara. ¿Qué padre es todo? Mira el coctelero, ¿cuándo pensaba hacer algo? Kazoi, Raven, Abu, Frieza, Krin,
Son sabrista. Sí, eso, pastel. ¿Dónde quedó el pastel? No hubo pastel. Pinche, esto no es divertido. Vamos a velar todo de una vez, aprovechando mi boda. Okay. A bailar todo, venga, uno, dos, tres, eso. En la boda más rara de la historia, ya que termine este evento, por favor. Soy el único que está bailando. Al menos me entra la diversión un poco. Vean, todo tiene nada. Pues si no, en una boda siempre va a haber mucha comida y aquí nada. Nada de comida. Ahí está, ¿no? Pareja recién casada, enhorabuena por la nueva boda. ¿Le gustaría ir a vivir juntos? Por supuesto. Después de esta extraña boda. Y pues también sería cuestión de preparar ahora a Nina, ¿no? También. ¿Y estos tres qué? ¿Para qué los quiero yo? Fuera de aquí, así nada. Hay que. Pues enseñarle, no sé, cocina para que no sé si cuando ella quiera cocinar por su cuenta no se vaya a quemar ahí la estufa ni nada. ¿Qué más le puedo enseñar a ella? Ay, pues a ver qué. ¿Qué trabajo le podría quedar a sus debido a sus características? El problema es que una de sus características es ser vaga, o sea, ya desde ahí no va a querer trabajar. ¿Cómo alguien puede tener la característica de ser vago, por favor? espera. En casa. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué sigo yo aquí? Dice, esperen, déjame leer lo que me dio aquí. ¿Qué boda tan bonita? ¿Sí, cómo no? Incluso ha quedado un centro de mesa adicional en el inventario de la unidad doméstica de tu Sims. Inventario de... No, que no puedo ver aquí porque... Este es el inventario personal. Sí, el inventario doméstico es cuando entras aquí esta opción. Déjenme ir porque estoy aquí, a ver. Desplazarse. Me quedé bailando todavía. Qué raro. Todos se quejaban por la comida, ¿no? Y imagino mañana en los periódicos de toda la ciudad. Boda terrible, sin organización, sin comida y sin bebida. Y ya ven, ahí está, mira. Ahí está ya. Nina ya está viviendo de este lado. Buena, ¿eh? Y pues nada, nomás llego aquí a la casa y... Estuvo terrible la boda, la verdad me da mucha pena, pero... No voy a volver a cargar una partida anterior y volver a hacer uno. Ya se dio las cosas así, ni modo. La chica está feliz, yo también. Y pues hay que prepararnos ahora para prepararla a ella, ¿no? Ver qué habilidades tiene. Y buscar un trabajito también, ¿no? Vamos a llegar a nuestra casita con nuestra querida esposita. Y bueno, después de una boda extraña, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Ya Nina está dormida, de hecho, véanla. Se quedó dormida después de la extraña boda. Y ya la tenemos ella también para poderla utilizar, ¿no? Déjenme ver, por ejemplo, si tiene habilidades ya desarrolladas. A ver. Ok, tiene carisma, cocina, tiene uno. Comedia, ejercicio físico, pillería y videojuegos. Pues, esta la sacó porque venía aquí a mi casa a jugar. Y su simbología es de... También 46 días para hacerse mujer adulta. Yo también, tenemos la misma edad. Vaga, romántica, irascible. ¿Qué significa? Se enfadan muy rápido.
¿Y Ruin? Mezquino. ¿Y la tipa mala? Y su aspiración de vida es ser pillar prominente. Qué basura de aspiración tiene Nina, ¿no? Pero bueno, es la mujer que nos tocó. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima.